un modo en que la universidad divulga los conocimientos y promueve el acceso a los contenidos, uno los podría catalogar en tres. El primero es a través de la difusión periodística de algunos contenidos que hacen al debate pedagógico. El segundo es el acceso a los libros producidos por la universidad a través de la disponibilidad de esos contenidos de libre acceso en la página web. Y el tercero es fomentar actividades culturales para que nuestros estudiantes puedan concurrir a teatros o bien a utilizar las instalaciones de la universidad para obras culturales de distinto tipo. La editorial de la Universidad Pedagógica, que se creó en el año 2011, ha tenido entre sus objetivos, como el de toda editorial universitaria, la difusión del conocimiento que se produce dentro de la universidad y también de autores que se han acercado a la editorial o que han sido convocados para producir materiales necesarios para la docencia y también materiales de divulgación y, en tercer lugar, también materiales de investigación que comenzó a producir la universidad. La historia de Buenos Aires ha estado muy mimetizada con la historia nacional. Pensar el pasado provincial desde la provincia, pensar los problemas propios de la provincia, es una operación como artificial, como a contracorriente. Desde la obra señera de Ricardo Levene, no hubo hasta el día de hoy ningún emprendimiento de aliento abarcador, ¿no?, sobre la historia de la provincia.